Hola mis amores, bueno, como ya vieron andábamos limpiando, mi Karen andaba limpiando la cocina, mi esposo me ayudó a traer la escalera, ya cambiamos el cortinero, esta es la tercera vez y de todos modos las agarré largas, pero se miran bien, muy bien. Y bueno, por otro lado, ya casi terminó la limpieza, pero ya le voy a parar hasta ahí. Ayer limpié mis baños y por fin les voy a enseñar mi aspiradora porque no quiero que piensen que me los estoy cuenteando. Como pudieron ver en la miniatura del video, ando bien cómoda con mis en casa. Esta es la aspiradora que yo escogí, que durante muchos años tuve la oportunidad de ver muchas aspiradoras, mis amores. Y en lo personal, esta es la que a mí me gusta por diferentes razones. La más importante es porque tiene las herramientas que yo en mi hogar necesito porque esta la quiero para mi casa, solo para mi casa. Tiene las herramientas necesarias para las persianas, para las orillas de las paredes, para aspirar las paredes, para los ventiladores, etcétera, etcétera, para los sillones, para los pisos de madera, para la carpeta, en fin. Esta es la que a mí me gusta y es la que yo prefiero entre muchas aspiradoras. Así que se las voy a mostrar. Es de la marca Miel. No sé si se pronuncia así. Miel, miele, miel. Y de esta aspiradora hay muchas, así como de la Dyson, de la Shark. Hay desde unas que son económicas hasta la más cara. Por ejemplo, esta no me costó tan barata. En lo personal, en lo que yo considero, pero tampoco está tan cara como una que tiene una de mis clientes. Y para mí es como un teléfono, mis amores. Prácticamente solo le agregan algo más y el precio es mucho más caro. En este caso, disculpen a mis perros. Yo creo que está pasando alguien, pero en fin. La que tiene mi cliente cuesta como $1,500 de la misma marca, solo que un modelo diferente. Yo para nada voy a gastar $1,500, no por el momento. Así que esta me costó 500 y algo, 500 y algo dólares. La que les había mostrado, la que tiene mi clienta, les voy a decir por qué no me gusta. Porque esa no tiene la misma flexibilidad que esta, que es la Dyson. Y no sé, no, la que ella tiene cuesta como $800, yo prefiero mil veces esta, así que déjense las muestro. Pero quería decirles por qué la escogí. Y pues obviamente la escogí en color blanco. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el color blanco en el hogar. Es uno de mis colores favoritos en el hogar, no para vestir, bueno, para vestir también. En general el blanco me gusta mucho, pero esta, miren, por fin se me hizo, la voy a estrenar ahí arriba. Me encanta esta aspiradora, me gusta muchísimo, la verdad. Miren, ando con mis changlitas. No sé si les había comentado que me cambié el color de las uñas. Este color es el que realmente quería durante muchos años, siempre escogía el rojo manzana. Y yo siempre que veía a alguien con este rojo, yo decía, ¿por qué a ella se les ve diferente? A lo mejor es el tipo de piel, el color, pero no. Durante años quise este rojo y yo pensé que era el color rojo manzana y resulta que es el Ferrari. Para todas aquellas que quieran saber qué color rojo es. Miren, esta me gusta porque trae sus filtros. Después se los enseño. Bueno, miren, se quita de aquí. De aquí se le cambia, se le aprieta aquí, miren, aquí y ya se sale. Pero aquí tiene para, miren, aquí ya está cerrado, si no me equivoco. Sí. Y me gusta porque el cordón, mis amores, aquí está, miren. Por si algún día les toca en las casas donde andan. Cuando yo vi esta aspiradora por primera vez, yo decía, pues, ¿dónde está el cordón? Ese ya tiene muchísimos años. Hace unos 15 años atrás, está aquí, miren. Entonces, cuando ustedes la van a meter, miren,
solo con el pie o con la mano, pero pues obviamente que si andan así y ya la desconectan, pues con el pie es más fácil, le aprietan y se mete. Para prender, pues es aquí. Y aquí, mis amores, tienen las velocidades. Miren, este botón aquí les muestra desde el mínimo hasta el máximo. Aquí se le van dando vueltas. Aquí está el mínimo y aquí está el máximo. ¿Y qué más? De aquí se prende, de aquí le aprietan igual que yo le apreté aquí. Y aquí, mis amores, pueden hacerle esto, miren. A ver, espérenme. Pueden ponerle este cable aquí, miren, para que no se les regrese. Pero pues, miren, pues si no... Tiene más cable, nomás que no lo quiero sacar todo. Y aquí, mis amores, miren, esta es la compacta, la C1. Esta es la marca de la aspiradora. Aquí, mis amores, les muestra cuando se pone rojo completamente todo o verde. Verde cuando todavía está bien la bolsita, el filtro. Y cuando ya está en rojo, se llena, es que ya lo tienen que cambiar. Y pues bueno, aquí están los tools que vienen. Esto es para el piso de madera. Miren. Esto es para el piso de madera. O para la... Miren, aquí está su cepillito, aquí está para, si tienen mascotas, este es súper bueno, es el que estaba utilizando ahorita yo acá. Saben que también tengo la Shark. Miren, es este es buenísimo para jalar el pelo. Aquí está el de la miel. Y miren, esto lo pueden poner en algún lugar, en su garage, en donde ustedes vayan a tenerlo para que tengan los tres. Este es para las escaleras, para los sillones, cualquier superficie. Jala muy bien el cualquier, ya sea pelo o lo que vayan a quitar, la lamita. Este es el cepillito. Este se los recomiendo como por ejemplo para los muebles, para las persianas, para los ventiladores, los baseboards, en fin. Y esta herramientita es para las orillitas, miren, los baseboards, para meterlas entre los sillones. Ya el tripaje. Y aquí viene con su respectivo instructivo. Miren, aquí viene. Aquí tienen su instructivo y el número en donde ustedes, si se les pierde una pieza, pueden ordenarlo en línea directamente por teléfono. Y aquí pues vamos a hallarle. Les digo, de estas hay muchos modelos, hay diferentes modelos. Este va aquí, este es para la manija. Y este va aquí, este, mis amores, va aquí. Ya está ahí, bien fácil de armarla. Y aquí. Está bien largo, miren. Bastante, bastante larga. Aquí está. Aquí tiene para que tienen que agarrarla de aquí. Les muestro para las que no saben, miren. Y bueno, esta parte, mis amores, le aprietan aquí los dos, para que no lo vayan a quebrar. Mira, cuando hace clic, ya está. Esta aspiradora me gusta mucho porque miren, aquí está la magia. ¿Vieron qué alta se hace? Para las personas que están altas, en este caso, esto, no, para las personas que están altas, me refería que si la necesitan usar cuando van a hacer esto, pero para uno que está chaparrito y van a limpiar los ventiladores, pues ya vieron hasta dónde, miren. Mucho más. Y pues ya se le pone la herramienta que ustedes vayan a necesitar. Miren, ahí está el cepillito, ya nada más lo usan, sí, van limpiando. Y este es para
Le aprietan aquí, mis amores, aquí este botoncito, miren, aquí ponen su pie y esto es para ponerla en modo piso o en modo alfombra. Y me gusta bastante. Y fíjense que este modelo es un poco diferente al de mi clienta, otra clienta que tiene esta misma. Creo que la de ella es la C3. Y pues sí, por eso me gustó mucho porque, miren, de aquí se agarra también. Si ustedes no quieren usar esto, lo que hacen cuando van a aspirar los escalones es que la cargan, por eso se llama así, canister. Le voy a preguntar a Karen cómo se pronuncia, o lo voy a poner yo en la traductora y se los voy a poner ahí en el video la forma correcta. Pero por eso se llama así, porque ustedes la cargan, la llevan al escalón, le ponen la herramienta y miren, no la tienen que andar cargando. Ahí se queda y ustedes pueden ir aspirando. No tienen que llevar todo el palo, ya nada más le ponen la herramienta que ustedes vayan a ocupar. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen perros, mascotas, gato, lo que sea, le ponen este y miren, de volada. No tienen que andarla cargando porque se para ahí solita. Y también tiene sus rueditas para traerla por el piso o la alfombra. Pero sí, yo no sé si les haya explicado todo, pero bueno, nada más es para haberles dado una idea y para haberles mostrado la aspiradora que a mí me gusta. Así que, pues, eso es todo con lo de la aspiradora, mis amores. Cualquier pregunta, háganmelo saber a través de sus comentarios. También hay una manera para todas las personas que no tengan todo el dinero completo y no tengan crédito, no tengan seguro social. Yo tengo dos formas de, si les interesa saber cómo comprarla en 4 pagos quincenales, háganmelo saber, mis amores, porque hay muchas personas que quizás no puedan pagarla de un solo así jalón. $600 se les haga así como que un poco difícil adquirirla de un solo pago. Si necesitan pagarla en pagos quincenales, háganmelo saber también, mis amores. Yo conozco algunas formas, no lo sabía, es algo nuevo para mí, así que déjenmelo en sus comentarios, ¿sale? Vamos que vamos, al rato la sigo mirando. Esta sí me gusta, ¿verdad? Thank you.